Y ayer se llevó la final del Festival Nacional de la Trova en el Parque de los Deseos, que ya tiene un ganador. Se trata de Cocolizo. Vamos a ver. La disputa para elegir al rey del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín comenzó con 8 competidores, de los cuales 3 clasificaron a la Ronda del Diablo: Samuel Arteaga, El Gallo; Alejandro Marín, Cocolizo; y Giancarlo Saborda, Yanca. La estrategia es de estar tranquilo, que yo creo que los nervios juegan un papel muy fundamental encima de la tarima. Estuve ensayando juicioso, ponle unos 3-4 meses previos a todo el comienzo del festival, y aquí estamos, gloria a Dios. Con un lleno total en el público, se sentían las ganas de conocer al nuevo rey de la trova. Me parece lo mejor de lo mejor, lo mejor que tiene la Feria de las Flores, el Festival de Trovas. Y no, bien, Melo, vea, solo trova. Después de la tradicional Ronda del Diablo, El Gallo se coronó como príncipe, Yanca como virrey, y el título de Rey Nacional de la Trova fue para Cocolizo. Su trova serena e inteligente le entregaron la corona. Y siempre va a ser bueno y va a llenarle a uno el corazón, el alma, todo. Este año el público, a través de votaciones virtuales, pudo elegir nuevamente al rey del pueblo, en la que el trovador Juan José se llevó los honores. Hoy yo felicito al rey y de todo corazón, porque hoy se suelta el fruto de esa preparación. Los premios para los integrantes del podium fueron 15 millones de pesos para el rey, 10 millones para el virrey y 7 millones para el príncipe. Si miran a Cocolizo, saben que no tiene igual. Ayer en el Parque Norte se vivió el Festival Infantil de la Trova, donde quedó ganador el Paisita del Oriente. Entre la creatividad, tradición y cultura, brilló el talento de los más pequeños trovadores, quienes en el escenario futuro del Parque Norte disputaron la gran final del Festival Infantil de la Trova. Entre los 8 finalistas, obtuvieron un puesto en el podium John James Salazar Trululú como príncipe de la trova, Juan Pablo Gómez Juan Pablo como el virrey nacional, y el primer puesto fue para Kevin Andrés López, el paisita del Oriente. Kevin Andrés es oriundo del municipio de Marinilla y ya ha ganado varios títulos en diferentes concursos locales. El artista de 12 años asegura que lleva la tradición en las venas. Pues me siento muy bien, esta victoria se la dedico a mi papá que está acá al lado mío, se la dedico a mi profesor y a toda mi familia. El profe me preparó muy bien, siempre constante con las clases, con todo. A pesar de la lluvia, los niños estuvieron acompañados por sus padres, por un público que los acogió y animó para exponer todo su talento para la improvisación en tarima, dejando claro que la trova es una tradición que sigue cautivando a los más chicos. Y en esta Feria de las Flores hay muchos sectores de la economía que se reactivan. Vamos a ver un gran ejemplo de ello con la Placita de Flores. La Placita de Flores es un lugar emblemático al hablar del desfile de silleteros. Las flores, siendo las protagonistas durante esta feria, han marcado un comportamiento en el mercado. Manejamos precios estándares por el momento, aunque nos afecta un poquito el cambio de clima. Vienen los silleteros, los que arman las silletas, vienen acá a la Plaza de Flores. Entre silletas para los niños, orquídeas y claveles, las ventas muestran un alto volumen, y aunque la producción de este año fue más escasa por el clima, no ha sido problema para su comercialización.
utiliza mucho para la silleta, lo que son las margaritas, los pompones, el eucalipto para hacer el relleno, tenemos los pinochos, tenemos claveles, también vienen ellos por los claveles. En la placita de flores desde ya se siente el ambiente del desfile de silleteros. Su característico olor a flores también es la muestra ideal de esta tradición antioqueña. Este fin de semana se vivió en el marco de la Feria de las Flores el Bol de las Flores, un espacio para la diversidad. La diversidad también es motivo de celebración en la Feria de las Flores. Por segundo año consecutivo, el Aeroparque Juan Pablo II fue el escenario para que artistas locales y nacionales le cantaran al amor. Me parece muy importante que la Feria de las Flores se le haya ocurrido este maravilloso evento para integrar a toda la comunidad LGBTI. Así que pues nos la estamos gozando, estamos pasando muy rico y estamos esperando mujeres a la plancha. El show estuvo a cargo de artistas como Horus Azul, DJ Luna Gil, Mujeres a la Plancha, entre otros. La diversidad es eso, tener la oportunidad de que seas tú y seas auténtico y te ames como eres, porque también queremos llevar un mensaje a la gente. Oye, ojo, no me señales, no me discrimines, no me pongas a un lado porque soy distinto a lo que normalmente nos dijeron. Señoras y señores, esto es Feria en TM, los invitamos a un breve corte. Ya regresamos, no sin antes invitarlos para que descarguen nuestro aplicativo móvil, TM Más o TM Plus. Dilo como quieras, pero descárgalo ya.